Mira. De repente tu compañero se ha quedado inconsciente y te has quedado bloqueado. Seguro que aún te surgen dudas de cómo, cuándo y por qué debes colocar a un paciente en posición lateral de seguridad. Os lo voy a explicar rápido y sencillo para que lo intentéis bien. Vamos allá. Solo colocaremos en posición lateral de seguridad a adultos y niños inconscientes o con bajo nivel de respuesta. Cuando hablamos de una persona inconsciente, hablamos de personas que no responden ni a estímulos verbales, diciéndoles ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Y tampoco a estímulos dolorosos. Confirma bien que no responden a estímulos dolorosos. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Un pellizco. ¡Ay! Pero que respiran con normalidad y con un pulso normal. Inconscientes que respiran con normalidad y que tienen un pulso normal. Cuando hablamos de bajo nivel de respuesta nos referimos a estas personas que son capaces de emitir sonidos pero no son capaces de estimularse. Es lo que vulgarmente le llamamos semi-inconsciente, que no existe. Se está consciente o se está inconsciente. Por eso lo vamos a llamar personas con bajo nivel de respuesta, ya que también son candidatas a posición lateral de seguridad. La causa debería de ser inconsciencia por una enfermedad médica o trauma no físico. Por ejemplo, con esto no sería candidato a una posición lateral de seguridad. Y como ya hemos dicho, no deben cumplir criterios para iniciar ventilaciones o compresiones, es decir, que respiren con normalidad y que tengan pulso. Ya está. Está inconsciente o tiene bajo nivel de respuesta, respira con normalidad y tiene pulso, posición lateral de seguridad. No existe una regla básica para colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Lo realmente importante es colocarla de lado. Aunque solo sepáis colocarla de lado, ya es un avance. Aunque os voy a explicar la mejor forma de colocar a una persona en posición lateral de seguridad. Atentos. Bien, pues lo primero será colocar en ángulo recto el brazo hacia donde va el giro. El segundo brazo lo llevaremos a la mejilla del giro del paciente. Flexionamos la pierna más alejada y rotamos el cuerpo hacia nosotros, asegurando una vía aérea permeable. Así evitaremos que pueda respirar su propio vómito y morir por ahogamiento. Bueno, pues como veis, esta sería la forma correcta que recomiendan las guías de colocar a una persona en posición lateral de seguridad. Muy importante estar en todo momento junto a la víctima y mantener una reevaluación continua. No podemos descuidarnos de su respiración y su pulso. En cualquier momento podría dejar de respirar y tendríamos que volver a la posición de decúbito supino y empezar con las compresiones. ¿Por qué es tan importante esta posición en los pacientes que hemos comentado? Principalmente porque si hay secreciones, sangre o vómito, colocándolo de lado vamos a evitar que se trague la sangre y que pueda broncoaspirar. Y esto provocaría agravar la situación. Se trata de no agravar la situación. Por lo tanto, si hay sangre o vómito, no esperes. Gíralo de lado. Estando inconsciente, no vas a ser capaz de rechazar el vómito y lo más normal, lo más probable, es que lo respires y se complique la situación. Alguna vez se os habrá presentado esta situación en la calle y la gente os dice, colócalo de lado, colócalo de lado. Tienden mucho a decir, colócalo de lado. Pero que no todo paciente debe ser colocado en posición lateral de seguridad. Por ejemplo, politraumatizados, nada de posición lateral de seguridad. Ahogados. Me refiero a todas aquellas personas conscientes que hayan tragado agua y que estén intentando expulsarla, que estén tosiendo o vomitando. Colócale sentado y que ellos mismos expulsen el agua que han tragado. Si tú tienes claro cómo actuar, no dejes que otros agraven la situación. En estos momentos el paciente inconsciente no puede decidir y eres tú quien puede salvar su vida sabiendo cómo actuar. Recuerda, acércate al paciente, estímulos verbales y dolorosos, apertura de vía aérea, comprueba respiración y comprueba pulso. Respiración y pulso normal, colocamos en posición lateral de seguridad o posición de recuperación. Avisa emergencias y recuerda reevaluar en todo momento a la víctima hasta su llegada.